El Ibex 35 sube este miércoles en una sesión marcada por los resultados empresariales y es que compañías como Endesa, Amadeus o Robi han dado a conocer sus cifras del primer trimestre del año. En Europa ha destacado Siemens Energy que ha ganado 108 millones y ha anunciado un cambio de CEO y una reestructuración en Siemens Gamesa. Además, la SEPI ha comunicado que ha superado el umbral del 7% en Telefónica y ha confirmado que Carlos Ocaña Será su representante en el Consejo de la Operadora. Sin embargo, lo más importante de todo ha sido lo último sobre la operación BBVA Sabadell. En este sentido, Banco Sabadell ha mandado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la comunicación que Carlos Torres, presidente de BBVA, le envió la semana pasada. En ella le dice literalmente que BBVA no tiene ningún espacio para mejorar sus términos económicos de la oferta de fusión por absorción. Con esta revelación, Sabadell quiere acabar con todas las especulaciones sobre una posible mejora de la oferta por parte de BBVA, con lo que parece que puede hablarse del final de una operación que no podrá ser.